¿Qué les pareció? No se los dije antes porque tenía que verla, pero esto surge en un contexto histórico específico. Cuando se quiso cambiar el plan de gobierno intercomunal, se quiso afectar el Fondo San Jorge, perdón, el Fondo del Carmen, donde había una donación modal para que la comunidad ocupara el fondo, esa voluntad de sus dueños. Y él lo hizo porque tradicionalmente, el señor Valencia, sí, porque tradicionalmente eso era un paseo, el Paseo de las Pataguas, donde había una serie de piedras tacitas. Hice una investigación arqueológica por el doctor Francisco Fong, que fue el que puso nuevas piedras tacitas a principios del siglo, fin del siglo pasado, a esta manifestación arqueológica. Y este lugar fue destruido. Los sitios arqueológicos fueron destruidos, y algunos recientemente incluso, porque estaba la intención de construir ahí. La comunidad se puso en pie de guerra, se fue a la calle, se movilizó, y por eso hay varios tips que son para esa movilización específica. La tierra se puede vender, la lógica que tenemos hoy día, claro, pero cuando hay una zona modal, eso no se puede hacer. Donde hay un sitio arqueológico, no se puede destruir ni construir en sí. Por eso es importante que vean que esto tiene una serie en la realidad, digamos, no son ideas extrañas del guionista. Eso es lo que yo quería comentarte. Además, hay una aplicación, regalar lo que quieran, un afiche con aplicaciones para celulares. Me gustaría ahora escuchar de parte de ustedes si tienen algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta sobre lo que se ha planteado. ¿Alguien? ¿Ninguna consulta? Perdón. En lugar para explicar, ¿cuáles son los procedimientos que voy a citar con esta piedra tacita? Tenemos, lamentablemente perdimos el dominio del tacita.cl, tenemos que recuperarlo. Pueden googlear grupo tacita o piedras tacitas y encuentran nuestro site, nuestro sitio web, y ahí van a encontrar un catastro de piedras tacitas, estas que son referenciadas. Pueden generar por celular incluso y hacer el recorrido de ustedes. En la página, el blog tacitas.blogspot.com, ustedes van a ver las novedades del blog, pero arriba donde dice sitio oficial, lo pinchan y los manda al lugar. También está la pestaña de apps para bajar una aplicación para celulares y hay otras aplicaciones que les pueden servir. Lo ideal, eso sí, es que la gente vaya guiada. O sea, se organiza un grupo de amigos, no tiene por qué ser una jurídica, ni ser... No. De la edad que sean, nosotros podemos acompañar. Entonces, hay toda una amplia gama de posibilidades para que la gente que quiera acercarse al patrimonio vaya. Y la idea, nosotros surgimos como club de excursionismo, nosotros vamos a sitios arqueológicos. Y le quisimos acompañar local a ponerle el valor. Nuestra mamá, que teníamos, que nos promovió y que nos acoge bajo su alero, es el Museo Fong de Viña del Mar. Los invitamos a conocerlo, a visitarlo. Tenemos como, entre comillas, casi secreto, los restos confoteros que se encuentran aquí en la región. Que no se puede estar en exhibición porque todavía no se hace investigación. Pero ese sería el primer sitio paleoindio de la quinta región, quizás, si se establece que hay interacción de seres humanos con el confotero. Quiero agradecer su atención. ¿Hay otra pregunta? Perfecto, sí. No, una pregunta. Años atrás, con los chicos de la escuela, fuimos a un lugar que queda muy al norte de Quilpué. No sé la dirección. Pero me parece que era el Fondo San Jorge. Y allí, porque nuestros niños eran muy pequeños, no pudimos hacer la ruta arqueológica. Ellos habían encontrado restos de civilizaciones anteriores. ¿Qué tipo de cosas encontraron? No lo recuerdo, pero estaban ellos recién armando el proyecto y quisiera saber si ustedes están en conocimiento de eso. Sí, ¿qué colegio, qué grupo? Escuela de Lenguaje, María Madre, de Quilpué. Ya, tomo contacto con la página porque nosotros hace algunos años, ya varios años, participamos con los sustentadores del Parque Natural, ¿ya? Y hacemos una ruta arqueológica. Y efectivamente se hizo ahí 5 sitios arqueológicos que representan un circuito económico. Los circuitos económicos son los lugares donde los seres humanos iban y volvían según la temporada. Y eso genera el concepto de territorio, o sea, la tierra que es de un grupo o de alguien. No porque la compró, sino porque la vida, la
productiva porque aprovecha sus recursos naturales y en forma sustentable, ¿se entiende? Y ahí se generó un proyecto que una arqueóloga de la Carmona, que es el mentor de Punta Cita, junto con otros 5 arqueólogos, 6 arqueólogos en total, generó un proyecto arqueológico y se hizo la excavación y hay un museo de sitio. Están las piedras tacitas, están las vitrinas con lo que se encontró, hay una explicación, y los senderos son sobre tarimas de madera para que la gente no se salga del terreno, van con techo que se llueve, para que no caiga elemento a las trincheras, a las excavaciones que se hicieron por los arqueólogos, está toda la vista. E incluso estamos construyendo con un voluntario maquetas a escala real, para que la gente se interiorice cómo eran los seres humanos trabajando en ese entorno. Sí, se pueden visitar en naturaliachile.cl. Sí. Naturaliachile.cl, el parque es privado, hay que pagar una entrada, que es mínima, se organizan como grupo, les pueden hacer un precio, y nos contactan y a nosotros nos hacen un descuento. Ya. Así que, y ojalá puedan ver eso, ¿eh? Muchas gracias. Sí, nosotros fuimos hace como 10 años y me había olvidado el nombre. Hay otra experiencia que es muy interesante, que en Vilches, al lado del Parque Nacional, donde se cobra entrada, hay un particular que no cobra entrada por los superar estas citas. Vinieron aquí a Viña del Mar, fuimos juntos, los llevamos a la especie naturalia, ganaron un proyecto fondar y implementaron su sitio arqueológico para que la gente lo visite y es gratis. ¿Dónde es eso? En Vilches, en las casitas de Vilches, como las citas más famosas de Chile. Y la gente las va a ver. Y es curioso porque el Parque Nacional cobra la entrada y este particular permite que la gente las vea gratis. Y tiene que recoger la basura de una talca, ¿no? Que se arriba. Pero estas citas, la verdad, que hay en población en la piedra, pueden encontrar todas partes. Lo que estamos anunciando nosotros con este tipo de patrimonio son los que tienen relación con el bosque nativo, con la sobrevivencia del ser humano en función del bosque nativo. Si usted va al borde costero, hay lugares similares para secar agua, para sacar peces. En La Pascua, Transmarama, que son igual idénticas, pero son por otra función, etc. Hay otras formas. Más al norte se ocupa con formas de arte rupestre como arte, como simbolismo, digamos. Y lo principal, que no lo dije, pero hay que decirlo, digamos, es que hace 10.000 años, pero esta cita, como se explicó, cumple una funcionalidad económica, este alimento. Surge en torno a esto otras funcionalidades. Como llovía, al día siguiente, los 2 días, se secaba el agua, no había curso de agua, se secaba, pero quedaban las piedras tacitas. Entonces los antiguos sabían que podían cebar a los guanacos, o sea, que esperaban y los cazaban ahí. Y el recurso sangre lo ocupaban en la tacita. Cuando se cuajaba, lo que no podían hacer en otro contexto, porque usaban cerámica, era precerámico, pero la tacita la sangre se cuajaba. Y eso lo condimentaban y es lo que nos hemos olvidado como ñachi. ¿Conocen el ñachi? Pero suena, ¿cierto? ¿Es la hora de la prensa? Bueno, ya es la hora. ¿Me avisan que tengo que ir a la hora? Ya, no, 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 no. Se está acabando entonces. Además, el nombre que después que tengo aquí al lado viene también, deriva de lugar de Keuco, que es la lancera con sangraba, con fines medicinales. Y hay muchas alusiones a lugares donde las tres tacitas representan elementos muy antiguos que con el tiempo fueron cambiando de funcionalidad. Entonces, cuando grupos humanos se organizaban en estas tacitas para explotar los recursos del bosque nativo, se generaban estructuras políticas y había diferenciación del trabajo. Entonces, esa diferenciación del trabajo generaba que unos explotaban, otros cuidaban, otros dirigían la maniobra. Y cuando eso deja de tener una función económica, pasa a ser ritual. Entonces, el reunirse en la piedra, en Mapudungún se dice curacawin. Llegan los españoles y ven a los indígenas en torno a las piedras, reunirse, qué sé yo, ellos no vienen puros, vienen dispersos, pero se reunían en determinadas ocasiones. Y cuando se reunía, el curacawin le preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Le decían curacawin. Le decían, anota, curacautín. Ya, curacautín. ¿Y qué ocurre con curacautín? Más al norte, lo mismo, la misma piedra, qué sé yo, ¿qué están haciendo? Curacawin. Anota, curacawin. Y fuimos cambiando los topónimos de los indígenas. Entonces, lo que se explicó recién, para nuestros amigos de la provincia exterior, en Ñañuca, los indígenas estaban dispersos. Rucahue, lugar de Ruca, es porque tuvieron que aglutinarse ahí. No fue una iniciativa de ellos. Eso no es un nombre, es una descripción. Y cuando hablamos como topónimo pueblo de indios, en estricto rigor, es una descripción también. Después de estas citas pasa lo mismo. No tienen nombre,
Curacawin es una descripción de lo que representaba. Y podemos decir entonces que las primeras tacitas a lo largo de 10.000 años de historia han sido quizás el único elemento cultural que hemos compartido todos los pobladores del territorio. Todos. Porque incluso nosotros, por ser monumento nacional, le tenemos asignado cierto simbolismo y un concurso de la protección jurídica, un estatus jurídico distinto. Elemento cultural relevante que une a los chinos de hoy día hasta los de hace 10.000 años. Sería bueno entonces que las cuidemos, ¿cierto? Muchas gracias. Estamos concluyendo la primera parte del seminario. Ahí están inscritos ya las personas que vienen en la tarde. Y nada más que agradecer a la contraparte de la municipalidad y a todos los que hicieron posible el seminario. La verdad que tuvimos hartas complicaciones antes de... De hecho, si se dieron cuenta, no fue el mismo programa porque nos fallaron algunos expositores, pero sacamos adelante igual el seminario. Así que muchas gracias a todos, a los expositores y a todos los que hicieron posible de esta jornada. Así que nos vemos la tarde los que siguen en el seminario.